contigo, directo contigo. Directo contigo. Muy buenas tardes, saludos desde el magazine Directo Contigo de este canal televisión. Es martes 2 de mayo, estrenamos mes en nuestro programa también y lo hacemos como habíamos adelantado la semana pasada con esa campaña del Día de la Madre que ha puesto en marcha ASCOIVE, la Asociación de Comerciantes e Industriales de Vecindario. Durante estos próximos 3 días, ustedes pueden participar en el concurso, en el sorteo de regalos directos que realiza ASCOIVE a través de este programa. Iremos lanzando una serie de preguntas que ustedes tienen que contestar, muy sencillitas, relacionadas con los comercios que se integran en esta asociación de comerciantes. Y antes de empezar nuestro programa de hoy, vamos a lanzar ya la primera pregunta. ¿Cuál es la página web de ASCOIVE? Ustedes tienen que llamarnos al 928 12 48 62 y dejarnos la respuesta. ¿Cuál es la página web de ASCOIVE? Así que provéanse de las herramientas que necesiten o también de la imaginación y participen con nosotros. Recordemos que se realizarán sorteos de regalos directo. ¿Cuál es la página web de ASCOIVE? Esta es la primera de las 3 preguntas que lanzaremos en nuestro programa de hoy, martes. Está en juego con esta pregunta, con esta respuesta, una cena para 2 personas en Café del Mar. Así que anímense y participen con nosotros en esta campaña del Día de la Madre de ASCOIVE. Y saludamos ya a las primeras invitadas de nuestro programa de hoy, martes. Ellas son Cristina Gordillo, que es trabajadora social del Grupo SIFU, y Ascensión Muñoz, que es responsable de recursos humanos del Grupo SIFU, una empresa, una asociación que nosotros conoceremos hoy más de cerca. Cristina, Ascensión, buenas tardes, bienvenidas a las dos. Como digo, el propósito es acercarnos, o que ustedes nos acerquen un poquito más al Grupo SIFU, un centro especial de empleo comprometido plenamente con la integración social y laboral de las personas con discapacidad. Casi 25 años trabajando en toda España. Y también en nuestra provincia de Las Palmas, pues lleva también una amplia trayectoria. ¿Nos pueden contar un poquito cuáles son las funciones y los objetivos del Grupo SIFU para entrar ya un poquito a conocerles? Bueno, el Grupo SIFU es un centro especial de empleo que está la oficina está situada en Las Palmas, pero también tenemos otra oficina en Tenerife y englobamos las 7 islas. Nuestro objetivo es dar empleo a las personas con discapacidad y poderlas encaminar, ser un puente hacia la empresa ordinaria. Nosotros tenemos una serie, como bien has dicho, ya más de 20 años en todo el territorio nacional y aquí en Las Palmas, lo que es las Islas Canarias, ya más de 13 años. Tenemos muchos servicios y muchos clientes, de tal forma que podemos dar trabajo a mucha cantidad de personas con discapacidad, que es a partir del 33%, o gente que tenga una incapacidad permanente total para un trabajo. Ahora, los objetivos es darles trabajo. Ahora hablaremos también de cómo se puede acceder a la formación, al empleo, a través del grupo SIFU, pero sí que me gustaría, ya que hemos hablado un poquito de las funciones y del objetivo general, pues hablar un poco de ese amplio abanico de servicios especializados que a través de todos esos empleados ofrece SIFU a las empresas. Los servicios que ofrecemos son servicios de lo que es limpieza, servicios de lo que es mantenimiento medioambiental, que sería el tema de jardinería, servicios de atención al cliente. Tenemos una gama amplia de servicios, los cuales siempre tenemos que mirar el perfil del candidato que se adecue al trabajo. Siempre tenemos que mirar el tipo de discapacidad que tenga la persona para que efectivamente ese trabajo se adecue a él.
siempre. Estamos hablando que... Formación. Pero ese, a partir del 33% de ese grado de discapacidad, siempre. Pero estamos hablando de personas con discapacidad de cualquier física, tipo. Psíquica, funcional. De cualquier tipo. Y ya luego se derivará a los puestos oportunos, exactamente. Respondiendo un poco también. Luego a... ya vamos viendo qué puesto es el que se adecua a él, porque claro, no todos los puestos pueden ser para la misma persona, depende de la discapacidad. Algunos físicos, sensoriales, psíquicos, ya vamos viendo. Todo eso requiere un apartado importante que es la formación, sin duda. Ahora hablaremos de la formación, pero cada vez escuchamos más las informaciones de eso, esas bonificaciones, esa serie de beneficios que tienen las empresas a la hora de contratar personas con discapacidad. ¿Es eso real? ¿Se manifiesta al final y se cuenta con la complicidad de las empresas a la hora de insertar laboralmente a las personas con discapacidad? La ley LISMI obliga a la ley LISMI a cumplir con dicha ley, y las empresas de más de 50 trabajadores tienen que tener el 2% de personas con discapacidad. ¿Pero se cumple? La forma de cumplirlo es o ellos los contratan directamente o otra vía también es a través de nosotros. Sí. Se debe cumplir la ley. Entonces, ahí entramos nosotros, de poder llevar a gente con discapacidad a hacer un trabajo totalmente normal y obtener la normalidad, que es lo que queremos, la normalidad. Y entonces, ahí actuamos nosotros, Grupo SIFU es donde entra a jugar en este partido, digamos. Pero sí que se debe cumplir la ley. Uh-huh. Ahí está. Y luego, ¿por qué nosotros también? Porque nosotros tenemos una parte social. Por esas bonificaciones, como decía, nosotros damos la parte social al trabajador. Quizás una empresa ordinaria, bueno, pues no puede hacerlo, pero nosotros, por ser un centro especial de empleo, sí podemos dar el ámbito social, apoyo, que es mi compañera, Lorena, Cristina. De apoyo, tenemos muchos tipos de ayudas, programas de ajustes sociales, que ayuda, con ayudas en óptica, dentales, reconocimiento a la labor, cuando los trabajadores llevan un periodo de tiempo, se les bonifica con un importe. Cuando son abuelos, cuando son padres o madres, siempre se les bonifica con un tipo de ayudas que suma a su discapacidad y a la problemática social, pues es un añadido que tenemos nosotros, que creo que centros especiales de empleo que cumplan este requisito o estos ajustes sociales, no creo que haya mucho. Que no es una remuneración directa, pero sí que es un beneficio para los bolsillos. Es una ayuda para que la gente pueda afrontar los gastos derivados de su discapacidad. Por ejemplo, el tema de audífonos. Uh-huh. También entran este tipo de ayudas, de estos ajustes sociales que Grupo SIFU proporciona. Uh-huh. La parte importante es la parte social, fundamental también. Pero sí es verdad que trabajan ustedes profundamente en el terreno de la formación. ¿De qué manera se trabaja? Nosotros cuando seleccionamos, hacemos la entrevista a un candidato y ya tenemos la vacante, digamos, para cubrir en una empresa, nosotros damos formación previa antes de empezar la empresa. Luego, seguidamente, el supervisor o la persona encargada lleva a la persona a el primer día de trabajo y luego se hace un seguimiento, de tal forma que la formación básica la tiene y luego ya se hace formación tanto del puesto de trabajo como otra formación que quizás nosotros demos en la oficina o en otras aulas que quizás les puede beneficiar. Por ejemplo, hemos hecho cursos de lenguaje de signos para todos los trabajadores y no están trabajando como intérpretes de lenguaje de signos ni nada, pero es una formación más a más. Primeros auxilios, tenemos muchos tipos de formación añadida al puesto de trabajo, aparte de, por supuesto, la formación que tienen que tener para desempeñar su puesto de trabajo. La específica, la de prevención de riesgos laborales, la específica, y luego otras formaciones que vamos haciendo durante todo el año. Las edades es otro factor a tener en cuenta, ¿no? No hay. Mayor de edad, sí. Y no hay límites de edad. Tenemos personas trabajando a punto de cumplir la edad para jubilarse y siguen trabajando. Si ellos se encuentran bien y pueden trabajar respetando su discapacidad, no hay realmente, no ponemos obstáculos a la edad. Tenemos un par de personas que ya se han jubilado con nosotros. Entonces no tenemos por qué discriminar a nadie, y menos por la edad. Uh-huh. La cuestión es la no discriminar a nadie, y menos nosotros, sentidos. Claro, sí. Exactamente. Interesante, quería matizar también. Y no, ahora, no, no, ¿a quiénes o quiénes pueden ser beneficiarios de estos servicios que ofrece SIFU? Una persona con una discapacidad que sea, que esté interesada en abrirse al mundo del mercado laboral,
contar con un trampolín como puede ser este grupo, pero ¿de qué manera acuden a ustedes? ¿Ustedes le orientan? Vale, cualquier persona, ahora el tipo de discapacidad, mi compañera Cristina lo comenta. La forma de llegar a nosotros es a través de la página web www.gruposifu.com. Hay una opción que pone trabaja con nosotros. Se selecciona la provincia de Las Palmas en este caso y se envía el currículum. Nosotros lo recibimos y le llamamos para hacer una entrevista personal. Y de ahí ya miramos el perfil que tiene, el perfil profesional sobre todo que tiene, el tipo de discapacidad, qué es lo que puede trabajar, qué no es tan recomendable, y vamos mirando su perfil para poderlo ubicar en algún servicio. Pero primero, entrevista personal. Del tipo de discapacidad, como comentabas, no tenemos ningún baremo ni nada. Cualquier persona con discapacidad mayor del 33% puede acudir a nosotros, que se intentará siempre ubicarlo en el mejor servicio que se pueda ofertar y siempre a través de la entrevista personal para nosotros saber por dónde encaminar. Y una duda, el objetivo es la inclusión a través del mercado laboral, pero sí. Si no cumple la edad, ¿puede acudir a ustedes, formarse primero y luego insertarse laboralmente? Nosotros no somos una empresa de formación realmente, nosotros formamos a nuestros trabajadores, siempre. Y en esos servicios específicos que ofrece. Pero sí que es verdad que la empresa tiene una parte formativa, la cual, bueno, pues se podría mirar a ver para formar a una serie de personas, que es lo que se está, creo que, barajando, mirar de forma a una serie de personas para tenerlas ahí preparadas para cuando tengamos un servicio puedas ubicar. Pero estamos en proyecto. Lo digo todavía, porque hay intervalos de edades que están en el limbo, quizás, a lo mejor, y están en un vacío. Nosotros con las edades sí que no tenemos ningún problema. Mientras que quieran trabajar, su discapacidad se lo permita y tengamos un servicio para ellos, la edad no nos importa. Ni edad, ni sexo, ni religión, ni nada. Desde el 2006, si no recuerdo, el grupo SIFU ha querido llevar más allá pues esa labor que realiza y lo ha hecho por medio de la fundación del mismo nombre. Me gustaría aprovechar también la presencia de ustedes hoy aquí en el programa para que nos hablen de esa fundación y de la importancia y de la tarea que hace. La fundación se encarga más bien de la parte social, ¿vale? Son actividades sin ánimo de lucro, a lo mejor subvencionan también deporte adaptado. Ahora mismo salieron las becas de colaboración para ayudar a deportistas con discapacidad, aunque no sean trabajadores de SIFU, sino cualquier tipo de discapacidad. Pues unas becas que ayudan a esas personas a cumplir objetivos deportivos. También tenemos la revista que sacan cada 3 meses, trimestral, donde se habla de un poquito de todo lo que se hace desde la fundación, ¿vale? Es muy amplia la información. Además, y, con un eslogan corto y muy directo. Exacto, somos capaces, que es el eslogan de SIFU. Y entonces aquí está todo recogido, lo que se hace durante esos 3 meses recogido del área social, porque la fundación se dedica sobre todo al área social, lo que es acciones sociales como las becas deportivas y todo lo que conlleva ese lado más social. ¿Cuenta con algún servicio de voluntariado el grupo SIFU? Bueno, nosotros, yo que sepa, no, pero bueno, ellos se presentan a muchas acciones de voluntariado individualmente, ¿no? A carreras. Sí, carreras solidarias. Hay como un convenio también de colaboración. Entonces, lo que es, como nosotros nos encargamos de inserción laboral, pues en ese ámbito ahora mismo voluntariado, no sé si desde la fundación se puede llevar algún registro de tema de voluntariado, pero lo que es Centro Especial de Empleo, que es lo que tenemos en Las Palmas, ahora actualmente no, porque el seguimiento social lo hace la unidad de apoyo, entonces no necesitamos de ese tipo de personal ahora mismo. ¿Y las cifras? ¿Cuántas personas? Bueno, en toda la península, península e islas, lo que es España, en lo que es el territorio nacional, serían más de 4.000 empleados. Estamos hablando de un gran volumen, y de 4.000 empleados, el tanto por ciento de discapacidad es altísimo. Por ejemplo, aquí en Canarias tenemos, por ejemplo, de unos 150 trabajadores a 140 discapacitados. Es mínimo la persona sin discapacidad, que también contratamos gente sin discapacidad, pero es lo mínimo. Intentamos que todo el mundo, intentamos llegar al 100% de discapacitados realmente, no es objetivo. El 100% de gente con discapacidad. Pero muchas veces no está solo en sus manos, ¿no? No, hay veces que depende qué trabajo, qué puesto, no. Pero nuestro objetivo es gente con discapacidad o gente que tenga una IPT, que es una incapacidad permanente total para una pensión. Por ejemplo, una persona no puede ser taxista y tiene una pensión como taxista, pero puede trabajar de otras cosas. Desempeñar otra tarea. Exactamente. Ahí también eso equivale a un 33%, por lo tanto, lo podemos contratar nosotros.
Todo el mundo que tenga una pensión por una profesión puede trabajar con nosotros de otra cosa, que quiera trabajar, quiera sentirse, bueno, pues dentro del mundo laboral y realizarse. Lo que abre un poco más también el abanico de los servicios de SIFU. Evidentemente hoy de manera pues muy somera, de manera muy breve, hemos conocido al grupo SIFU, pero recordamos también a todas las personas interesadas o algún familiar que nos haya visto que tienen una página web muy completa donde se provee de toda la información de la que ustedes han hablado hoy aquí y demás, pero que también a través de ahí se puede contactar con ustedes. Yo no sé si se nos ha quedado algo fuera, probablemente sea mucho, pero que quieran aprovechar estos últimos minutos y lanzarlo. Pues queremos comentar eso, que cualquier persona con discapacidad que esté pensando que no encuentra trabajo, que no tiene una salida, por favor, que se meta en la página web, seleccione la provincia de cualquier parte de España y envíe su currículum, que nosotros estamos ahí para hacerle una entrevista y valorar su perfil y mirar en cuanto tengamos una vacante poderlo colocar, que no hay ningún problema, que mucha gente es por no sabe dónde dirigirse, qué hacer, pues gruposifu.com hay que ponga su currículum y nosotros lo llamaremos. Que es, como decías, una importante herramienta, un instrumento como intermediario para orientar, sobre todo, y ya luego pues derivar, evidentemente. Cristina Ascensión, ha sido un placer tenerles aquí hoy para conocer un poquito más, como decía, este Centro Especial de Empleo que tenemos muy cerquita de nosotros para hacer uso de él. Sobre todo, también pues desearle muchísima suerte en esta tarea. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Y vamos ahora a hacer una breve pausa y enseguida volvemos con más temas. Directo contigo. Directo contigo. Guarderías, escuelas infantiles, Los Naranjitos, en Carrizal y en el cruce de Arinaga. Servicio de guardería desde los 3 meses, psicomotricidad, estimulación temprana, proyectos educativos, orientación y ayuda en el comienzo del cole, apoyo escolar, colonias de verano, Navidad, recogida y traslados a domicilio. Trato personalizado con personal titulado y altamente cualificado, con un gran potencial humano. Guardería, escuelas infantiles, Los Naranjitos. Ya lo sabes, en Carrizal y en el cruce de Arinaga. Pastelería Adonías, más de una década al servicio del cliente. Tartas artesanales con productos naturales, tartas para diabéticos. Nos ocupamos de sus bodas, bautizos, comuniones. Recuerden que en la Pastelería Adonías solo trabajamos por encargo. Podrán ponerse en contacto con nosotros llamándonos al 928 12 45 47 o al 12 40 46. Pastelería Adonías, en Ingenio. Cuando llega la nueva temporada, visitar a Marey Modas es algo habitual. A la vanguardia en las últimas tendencias, asesoramiento personalizado, calidad, precio y actualidad. No busques más, lo que pretendes está aquí. Marey Modas, en la calle República Argentina número 53, en Carrizal. Catering Carmen. Nos adaptamos a tus gustos, cuidando los detalles y ocupándonos de todo para tu celebración. Confía en Catering Carmen para bodas, comuniones, cumpleaños, aniversarios o simplemente para organizar tu fiesta en casa. Catering Carmen. En FEMACOESA somos especialistas en los avances técnicos relacionados con el campo de los materiales de la construcción. Estamos a la vanguardia en la utilización de productos de marca totalmente garantizados. En nuestras instalaciones disponemos de más de 3.000 metros cuadrados, donde le ayudamos a encontrar asesoramiento en cualquier sector vinculado a los materiales de la construcción. Estamos en la calle Antonio Benítez Galindo, carretera Ingenio Agüimes. Hermanos Estupiñán y FEMACOESA. En materiales de construcción, pensamos por usted. Thank you.
Seguimos adelante con nuestro programa de hoy, martes 2 de mayo. Y antes de continuar y de conocer lo que sucedía el pasado sábado en la Villa de Ingenio, un municipio que se sumaba un año más a la celebración del Día Mundial de la Danza, vamos a repetirle la primera de las preguntas y vamos a también hacer las siguientes dos de hoy. La primera, ¿cuál es la web de Ascoibe? Esa es la primera pregunta que lanzábamos al inicio de nuestro programa. Pueden ustedes llamarnos al 928-1248-62 si saben la respuesta. ¿Cuál es la web de Ascoibe? Y el que acierte esta pregunta, pues podrá ser beneficiario, podrá obtener una cena para dos personas en Café del Mar. Y estén atentos a las siguientes dos preguntas que lanzaremos, que completan las tres de nuestro programa de hoy. ¿En qué zona de vecindario, está la tienda KSR Home? ¿En qué zona de vecindario está la tienda KSR Home? El que acierte esta pregunta, pues se llevará una colcha de para una cama de 1,35 m. Y por último, la última pregunta de hoy. ¿En qué zona de Santa Lucía está la BP El Taro? ¿En qué zona de Santa Lucía está la BP del Taro? Y gracias a esta pregunta, pues el que la acierte se podrá llevar una tarjeta de 25 euros de combustible de la estación BP El Taro más un lavado de coche gratis. Así que estos son los premios que ofrecemos en nuestro programa de hoy dentro de esa campaña del Día de la Madre que hace la Asociación de Comerciantes e Industriales de Vecindario a través de nuestro programa. Y ahora sí, vamos hasta la Villa de Ingenio para conocer de qué manera se celebró el 29 de abril, Día Mundial de la Danza, en este municipio. Una celebración que se lleva realizando durante los últimos años a través de la Organización de Coros y Danzas de Ingenio. Tuvo como escenario la Plaza de la Candelaria, que volvió a acoger a distintas modalidades y disciplinas de baile. La jornada, muy participativa y amena, comenzó con una breve preparación física, tanto para músicos como para bailadores, a cargo de Esther Acosta, quien también introdujo a todas las personas que se concentraron en la Plaza de la Candelaria en la danza moderna. Luego llegaron los grupos infantil y adultos de Coros y Danzas de Ingenio, que enseñaron dos de sus bailes más populares, tras la lectura del mensaje oficial del Consejo Internacional de la Danza. Luego se sucedieron los talleres a cargo de la Escuela Municipal de Danza de Ingenio, el grupo de sevillanas de Eduardo Bermúdez y las Zumba Ragazzi a cargo de Mara Saluzzi y su escuela. De esta manera se celebraba en la Villa de Ingenio el Día Mundial de la Danza el pasado sábado. Hola, muy buenos días. Bueno, nos encontramos aquí hoy día 29 de abril en la Plaza de Nuestra Señora de la Candelaria de la Villa de Ingenio, donde Coros y Danza, pues siguiendo con el desarrollo de ese gran elenco de actividades que desarrollamos a lo largo del año, pues en esta ocasión estamos atendiendo al mensaje del Consejo Internacional de la Danza, al que pertenece Coros y Danza y que a su vez es miembro de pleno derecho de la UNESCO. Este mensaje pues nos dice que mantener la danza como medio de expresión en todos los niveles y en todas las modalidades y estilos, y en esta ocasión con un mensaje concreto institucional, donde el programa de Hambre Mundial, conjuntamente con el Principado de Mónaco, pues intenta de transmitir que a través de la danza, hambre cero. Ellos, bueno, en combinación con otras instituciones, pues están llevando a cabo alimentos de forma saludable a 80 millones de personas en 80 países diferentes. He dicho bien, 80 millones de personas en 80 países diferentes. Y yo creo que esto es un mensaje que debe de extrapolarse a todos y cada uno de los miembros de una comunidad, porque a su vez cada uno desde nuestro propio estamento pues podemos ayudar mucho a mitigar lo que ya se ha dicho en reiteradas ocasiones, que es el hambre en el resto del planeta.
y ya tan solo me resta el nombre de la familia de Coros y Danza, pues transmitir nuestro más sincero agradecimiento al ilustre Ayuntamiento de la Villa de Ingenio, a David Sigurita, que ha estado a cargo del sonido, y cómo no, a todo y cada uno de los colectivos que han hecho posible que podamos celebrar este día con una auténtica participación y con una concesión del sentido del asociacionismo y grupal realmente extraordinario. Muchas gracias. Cuando se canta así, niña, la corralera, cuando se canta así, mi alma nadie se entera. Cada 29 de abril, disfrutando aquí en la Plaza de la Candelaria, en este caso del Día Internacional de la Danza, ¿no? Un día importante, es un día donde lógicamente celebramos otro de los lenguajes universales que tenemos. Tenemos la música, pero también la danza, ¿no? El movimiento en todas sus acepciones, ¿no? Hoy hemos estado disfrutando del baile tradicional canario, hemos disfrutado también con el baile de Andalucía, en este caso con el flamenco, con la sevillana. Ahora estamos con la zumba, que parece un baile deportivo, pero realmente también es una muestra más de cómo expresarnos, ¿no? Expresar nuestro cuerpo, contentos, felices, la cual la danza está presente, la danza clásica, cómo no, y felicitar a Coros y Danza de Ingenio y a todos los que han participado y a los vecinos y vecinas que están aquí. Repito las tres preguntas de ese concurso que ha puesto en nuestras manos la Asociación de Comerciantes e Industriales de Vecindario para promover y también difundir la campaña del Día de la Madre entre los comercios asociados a Ascoibe. ¿Cuál es la web de Ascoibe? Esta es la primera de las preguntas que hemos lanzado hoy. ¿Cuál es la web de Ascoibe? La segunda, ¿en qué zona de vecindario está la tienda KSR Home? Y la tercera y última pregunta de hoy, ¿en qué zona de Santa Lucía está la BP El Taro?
las personas que quieran participar y que quieran obtener alguno de estos sugerentes regalos que ha puesto en nuestras manos Ascoibe, pues que llame al 928 12 48 62, el número que aparece en sus pantallas, y que nos dé la respuesta a una o a la pregunta que sepa. Nosotros seguimos adelante con nuestro programa, y este fin de semana el municipio de Ingenio también llevaba a cabo una importante celebración, el Día de la Vecindad, y volvía a reunir a numerosos vecinos y participantes en el área recreativa de Santa Cristina. Nuestros compañeros se trasladaron hasta allí y vamos a conocer qué es lo que sucedía en esa jornada del domingo. Un año más nos acercamos hasta la zona recreativa de Santa Cristina, en los altos del municipio Gran Canario de Santa María de Guía. Celebramos el Día de la Vecindad en este año 2017, donde una edición más han desplazado más de 12 guaguas hasta este punto para disfrutar de toda una jornada de confraternización, de convivencia, con las actividades también programadas que les vamos a ofrecer nosotros a través de este especial reportaje en este canal televisión. Con música de fondo, con actividades lúdicas y con todo el ambiente que se respira aquí, una vez más en esta área recreativa de Santa Cristina, le vamos a ofrecer lo que es el Día de la Vecindad, que organiza el Área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Ingenio. Venimos de Los Monillos aquí a pasar un tiempo especial con los vecinos, a pasarlo bien con la familia, con los hijos, la madre, los abuelos, con todo el mundo. Sí, aquí llevo ya 3 años viniendo. ¿Y qué le parece? Hombre, bienísimo, para mí un entretenimiento y... compartiendo con la familia, comiendo algo, jugando, hablando. Y jugando la baraja en vez en cuando. ¡Ay, vamos, caña! No, tú juegas la carta, no estás jugando con ellos. ¡Toma! ¡Calla la hora, tú! ¿Y ahora qué hace? ¿Ahora qué hace? Están arrastrando. Déjalo venir para mí. Y bueno, pues aprovechando pues para eso, como hemos dicho muchas veces, para hablar entre los vecinos y las vecinas, que hace tiempo no nos vemos, y como decimos, pues compartir un día de convivencia, de alegría y de disfrute. 86. ¿Para 87? Me decía ahora. El 8 de junio 87. ¿Y cómo andamos de salud? Bienísimo. Sí, ¿no? Bienísimo. Según dicen los médicos. Ahí va los análisis, dicen mejor imposible que estén. Y si casi 87 años cumplía este señor, con quien acabamos de hablar, pues 3 meses, ¿verdad que tres sí? Tres meses. La más pequeña que está, yo creo que aquí hoy en esta... Sí, que es ella. La más pequeña es ella, sí. Bueno, yo no la voy a preguntar a ella, pero le pregunto a usted directamente, que es la abuela. Sí, la abuela, la abuela. Bueno, ¿y qué tal? ¿De qué zona viene? De Ingenio. ¿De Ingenio, pero de qué parte? Las Majoreras. De la zona de Las Majoreras. Bueno, la veo tan contenta aquí con la nietilla. ¿Es la primera? No, es la tercera. ¿La que está al lado también es nieta? También. Ah, vale, ya tiene ya 3 nietas entonces. Tres. ¿Tres hembras? Tres hembras, sí. Bueno, y aquí hay también espacio, lugar para, por ejemplo, improvisar una cancha, un estadio y hacer un partido de fútbol, como lo hacen aquí este grupo de chicos y chicas también, que aprovechan para jugar a esta hora de la tarde. Muchísimas felicidades, que cumpla muchos más. No, yo soy veterano, como dice el otro, ¿sí, no?, del cuartel. Me gusta por la organización, lo bien preparado que está. Cada vez se esmeran más y uno se va haciendo más viejito. Sí, claro. El reencuentro, ¿no? El reencuentro de vecinos y vecinas que viviendo en el mismo espacio no se veían o no compartían nada. Y bueno, hemos tenido que venir aquí a Santa Cristina y cada año ese reencuentro que se ven de año en año, familia, la excusa de salir juntos. Dulce de coca, a ver si lo puede ahí. Cómete uno de estos. Venga, vamos a hincarle el diente aquí a un trocito de dulce. Ahora le invito a Laura también, al compañero. ¿La familia dónde está? Pues mira, todo repartido aquí, por aquí, todo repartido. Unos bailando, otros por ahí hablando. Ahora todo el mundo tiene este mundo de frente. Brincando por ahí. Todos los años nunca falta la cita. Y anoche me lo vengo siempre. Bueno, y aquí nos seguimos encontrando con más gente. A ver, ¿a dónde van aquí estas tres mujeres? Las tres Marías. A dar un paseíto, por ahí, a dar un paseíto. A dar un paseíto y conociendo el entorno, ¿no? Sí, bueno, que somos otros años, siempre venimos, pero... ¿De dónde vienen?
¿De las majoreras? De las majoreras, de Carrizal. Adrián. Adrián, ¿cuántos añitos tiene? 6. A ver, ¿y qué querías contarme tú, Adrián? Que vivo en Montaña Los Vélez. Ah, que vive en Montaña Los Vélez, del vecino municipio de Agüime, ¿verdad que sí? Sí. ¿Hasta ahora vamos bien? Sí. ¿Ya comido y todo ya? Ay, gracias a Dios, sí. Sí, ya, gracias a Dios. En gracias de Dios. ¿Ya bailó ya también? Lo que comí, comí, porque como tengo azúcar, comí, comí, con lo que me gusta comer. Bueno. Yo no comí mucho porque me hacía daño. ¿Se harto de? Porque me hacía daño, me duele la barriga. Lo mejor de todo esto. Esto es lo mejor que se come, lo más sano de Canarias. Y si no, vamos a hacer con galletas. No, no, sí, sí, aquí la verdad que hoy está, ha sido muy bien organizado, la verdad que sí, la gente muy amable, tranquilita, todo el mundo, sin problema ninguno. En estos instantes comienza ya el reparto de la merienda, como viene siendo habitual en la celebración del Día de la Vecindad. Es una de las propuestas también, en este caso, una de las acciones que van enmarcadas en el mismo y que, bueno, ofrece el Ayuntamiento de la Villa de Ingenio a través del Área de Participación Ciudadana. Tras los actos en sí, la música, los juegos que continúan, pues es momento ahora también de aprovechar, de saborear esta merienda consistente en unos zumitos, algunos agua también y una serie de pasteles. Incidencia a destacar, ninguna, gracias a Dios por fortuna, todo ha ido con tranquilidad y normalidad. Pues nada, yo me quedaría aquí todo el día con ustedes, pero tengo que seguir. Pues vale, muchas gracias. Me quedo por aquí. Me van a convidar aquí a quedarme. Pues bueno, esto es una parte de lo que aquí también ustedes pueden encontrar siempre en el Día de la Vecindad. Nos queda mucho día para seguir compartiendo con ustedes si lo desean a través de la pequeña pantalla. ¡Salud! Ya prácticamente estamos llegando al final de nuestro programa de hoy y vamos nuevamente a recordarles cuáles son las preguntas a las que ustedes deben contestar si quieren obtener alguno de esos premios que están sorteando los comercios que están integrados en la Asociación de Comerciantes e Industriales de Vecindario, ASCOIVE. Recuerden que durante toda esta semana, ASCOIVE, a través de nuestro programa, está llevando a cabo una campaña especial con motivo del Día de la Madre. Y todas las personas que quieran participar pueden hacerlo llamando al 928-1248-62 y contestarnos a las preguntas que nosotros en cada programa iremos lanzando. Las tres de hoy, las recuerdo, los últimos minutos ya para que ustedes nos llamen. ¿Cuál es la página web de ASCOIVE? ¿Cuál es el nombre de la página web de ASCOIVE? ¿En qué zona de vecindario, esta es otra pregunta, en qué zona de vecindario está la tienda KSR Home? ¿En qué zona de vecindario está la tienda KSR Home? Y por último, ¿en qué zona de Santa Lucía está la estación BP El Taro? Pues estas son las tres preguntas correspondientes a nuestro programa de hoy martes y hasta aquí. Mañana les esperamos con más contenidos, con más asuntos de interés. Les deseamos que ustedes pasen un feliz día. Les esperamos mañana. Adiós. Contigo,
directo contigo. Directo contigo. Directo contigo.